La situación en Quito se vuelve más crítica y es que este jueves se convirtió en la ciudad con más contagios de coronavirus en Ecuador, tras superar a Guayaquil por más de un centenar de casos, según los datos del Ministerio de Salud Pública. La capital ecuatoriana registró 11.900 casos, mientras que el puerto principal tiene 11.788 positivos. María Paula Romo, ministra de Gobierno, anunció nuevas disposiciones debido a la tendencia marcada en cuanto a la curva de contagios en ciertos lugares del país. Vamos nuevamente a prohibir las reuniones de 25 personas. Esta prohibición, que ya la teníamos para Quito, la vamos a ampliar para todas las provincias de la Sierra y para Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Además de la ampliación del toque de queda de 21 a 5 horas para los lugares mencionados por Romo, las cuales ya se encuentran vigentes. Desde principios de junio y tras casi 4 meses en cuarentena, Ecuador empezó a aliviar las restricciones aplicadas para afrontar la pandemia del coronavirus y puso en marcha un mecanismo de desescalada denominado semaforización epidemiológica para ampliar el margen de movilidad humana, laboral y productiva. Esta medida permitió pasar del aislamiento masivo al distanciamiento social, en medio de un estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno el pasado 16 de marzo, que ha sido extendido en varias ocasiones. Para Última Hora Ecuador, Óscar Martínez.